Buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a saltarnos un poco los mazos nuevos de la nueva expansión de Breakthrough. Que eso no quiere decir que no vayan a venir muy prontito, ¿eh? Bueno, ese spoiler ya os lo dejamos ahí abierto. Pero lo que queríamos mostraros hoy son mazos de la anterior temporada, por decirlo así, de XY Ancient Origins. Y queríamos mostrarnos, porque como hemos tenido hace poco el Metro Pokémon Day, un gran evento a nivel nacional en España, pues hemos visto dos versiones de Nightmarch muy interesantes y que creo que compartirlas con vosotros va a ser muy bueno. Sí, la verdad que dos jugadores, Jamie, que es un jugador que, bueno, ya estuvo aquí en este canal haciendo un deck profile de Tooldrop, es un jugador de Inglaterra, un grandísimo, grandísimo jugador. Quedó tercero en UK. Y ha jugado los Worlds este año. Y luego el otro es de Rodolfo Santamaría, que también es uno de los mejores jugadores que tenemos aquí en España y es un lujo contar con él. Así que gran tenemos jugador, mejor persona y es un orgullo tener su mazo aquí, la verdad. Tenemos aquí dos listas que queríamos eso compartir con vosotros porque a pesar de que no están actualizadas con lo último que ha llegado a la nueva expansión, sí que os vamos a contar cómo podemos mejorarlas o cómo podemos actualizarlas, pero es increíble y ambos tienen un rendimiento espectacular. Vamos a empezar con esta que yo creo que se ha visto menos, que es Nightmarch con Bronzong. La verdad que la idea cuando nos la comentó Rodol, se le ocurrió básicamente para poder countear a Giratina, porque todo el mundo sabemos que Nightmarch tiene muchas dificultades para poder terminar con ese Pokémon. Ahí está, que nos hagan un Rodacaos todo. Además, todo surgió a raíz también de la Giratina Turbo que nosotros hicimos, porque claro, como te enfrentabas a un Chaos Wheel de turno 1, pues decías, ¿cómo puedo enfrentarme a eso? Eso es. Y ahí le surgió la idea de Nightmarch Bronzong. Pero bueno, vamos a empezar por el principio y para aquellos que no conozcan cuál es la dinámica de Nightmarch, ¿vale? Marcha Nocturna en español es un mazo que se basa en llevar 12 Pokémon, 4 de distintos tipos, que son Joltik, Lampent y Punkaboo, que hacen daño por cada compañero Marcha Nocturna que tengan en el cementerio, en la pila de descarte. Eso quiere decir que cuantos más Pokémon de ese tipo vaya en la pila de descarta, más bestia va a ser el ataque, llegando a unos números altísimos. Ahí está, y sobre todo, ¿por qué es bueno? Porque pide coste incoloro. ¿Esto qué quiere decir? Que en este caso Joltik, con una sola energía, nos cargamos una lo que incolora, queramos. Claro. Entonces, y aparte tiene cobertura para distintos tipos. Eso es, y el principal, digamos, el principal rival de esta baraja es Giratina, porque cuando Giratina nos ataca, nos impide usar energías especiales. Y eso es terrible. Exactamente, y luego en menor medida Sismitoad, pero bueno, debido a que no es tan vasto el Aether Lock, que no es tan Dios, que me ganan. No. Claro, no, pero eso nosotros realmente tenemos duele muchísimo porque nuestra baza principal para atacar son las dobles energías incoloras. Entonces es aquí donde entra Bronzong en juego, que con su habilidad Eslabón Metálico nos permite unir de la pila de descarte una energía tipo acero. Así que, como ya podéis estar más o menos imaginando, ese Bronzong, esa línea de 2-2, va a ser el comodín. Exactamente, que con uno ya tenemos suficiente. Eso, sí, sí. Hay que dejarlo muy claro. Y luego también, con esto hacemos que la dependencia al Valle Dimensional por parte de Punkaboo sea menor todavía. Claro, vamos a poder atacar con nuestro Punkaboo incluso con tres energías, porque tened en cuenta que lo que vamos a querer siempre nosotros como jugadores de Marcha Nocturna, por supuesto, es meter una doble incolora de turno, pero es que luego vamos a contar con una energía extra, y ahí es donde Bronzong brilla y donde nos puede dar la partida contra muchos rivales. Sobre todo, claro, el largo plazo entre que estamos pegando con uno y luego cargamos otro, y sobre todo aquí entra brilla ese Dunsparce que diréis, ¿por qué lleváis esto? O sea, sí, es una carta loco muy rara de XY, no se ha visto nunca jugar. Se le encendió la bombilla a Rodo de una manera y es que dio en el clavo con esta carta. La verdad, funciona muy muy bien. Dunsparce se lleva por una razón: no tiene coste de retirada, para empezar. Y eso quiere decir que en un formato, tened en cuenta que esto se jugó antes de que entrara la reedición de Piedra Pómez en juego, era necesario que cuando un Nightmarcher muriera, ya que Bronzong solo carga a la banca, no podíamos poner el bicho con el que íbamos a atacar delante. Teníamos que poner algo que pudiéramos retirar gratis, a ser posible, mientras que Bronzong cargaba en la banca, y luego ya retirar y ejecutar nuestro ataque. Aquí es donde a cualquiera se le encendería la cabeza y diría, venga, baja o lucha. Por ejemplo, es lo fácil, la verdad, vamos a ser sinceros, pero aquí Dunsparce nos parece bueno por el segundo ataque, que por doble incolora
permite hacer el mismo ataque que tiene Wowfet. O sea, 10 más 10 por cada contador de daño que tenga el Pokémon que activo. Puede terminar perfectamente, claro, el trabajo de un Nightmarcher contra una Mega. Eso quiere decir que puede usarse de rematador. Así que bueno, esto es la línea de Pokémon y el aparte resto... Aparte de los Shaymin, obviamente. Bueno, claro, Shaymin para tener velocidad. Presencia total en el formato. Eso tampoco tiene mucho que decir. Entonces, bueno, la línea de items, pues como veis, va enfocada a tener muchísima velocidad. Tenemos bicicletas, tenemos por supuesto compresores de combate, Acrobike, correos, obviamente, muchísimas cosas. Necesitamos tener el setup en turno 1, claro, que es un Bronzong, uno o dos Nightmarchers y bueno, luego a abusar de los Shaymin, obviamente. Uh-huh. En cuanto a la línea de supporters, bueno, 4 Sycamore, 2 Lyson, eso es bastante, yo creo que es bastante estándar. Luego el AZ también para poder recuperarse el Shaymin o incluso hacer de cambio en un momento de necesidad extrema. Y estudiantes para poder recuperar, para poder acceder a nuestras cartas clave en el momento en el que uno de nuestros atacantes haya caído. Y también cabe destacar la adición de Ace Trainer, ¿no? De entrenadores guays. A mí me hace gracia el nombre. Sí. No, pero a ver, aquí estábamos en un meta que abusaba mucho de los Mien Shaos. Y bueno, sí, y luego también había el mazo este Metagross que se ha puesto de moda así hace poco. Sí, también. Que es bastante engorroso. Entonces, la forma de salir del paso, de volver a que el oponente empezase de nuevo, era entrenadores guays. Claro, porque... y con los Seekers se puede ejecutar varias veces. También creo que Rodol en el torneo incluyó una copia de megáfono para poder hacer frente a los Mien Shao, pero si yo soy sincera, no sé muy bien por qué lo cambió. Pero bueno, os podéis hacer una idea. Esperemos de la... que no nos eche la bronca mucho por los cambios. Perdona, Rodol. Pero bueno, esta es la idea del mazo y ya os digo, funciona muy 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 bien y sobre todo tiene la ventaja de que conserva la velocidad de Nightmarch, pero a la vez puede countear o puede incluso plantar cara a Giratina. O sea, brutal. Os recomiendo mucho que la probéis. Y ahora vamos a ver lo que sacó Jamie. Cuidado, o sea, le das a papelera. No, no, tranquilo. Jamie nos sorprendió a todos con esta baraja, lo catapultó al top y además era algo que nunca habíamos visto. Solo perdió una partida y fue contra Seismitina, porque claro, es su principal. Mientras la anterior baraja que os hemos enseñado de Nightmarch podía con Giratina, esta pierde con bastante facilidad. Pero bueno, tiene también sus herramientas para poder salir del paso. Cada baraja, cada versión que os estamos enseñando, por supuesto, tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Esta de nuestro amigo Jamie, de quien, por cierto, tenéis aquí en la descripción el canal. En la parte superior lo vamos a poner. Sí, bueno, tenéis también por varios sitios. Tenéis el canal por la que lleva... también, claro. ¿Por qué no? El canal que lleva Jamie, ¿vale? Que lo tiene por aquí. Esta baraja es tremendamente rápida y en lo que se basa es... Lleva pura, es pura velocidad, puros objetos, muchísima capacidad mucha de robo. Mucha agresividad. Porque, de robo, porque tiene los Shaymin. Y entonces eso quiere decir que nuestros marchas nocturnas van a poder hacer muchísimo daño en muy poco tiempo, pero es que lleva esto, una línea de Milotic. Sí, con la habilidad Onda Centellantes, una vez que lo evolucionemos, vamos a coger cualquier carta, cualquiera, cualquiera, quedaos eso en la cabeza, a fuego, cualquier carta de nuestra pila de descartes. Esto implica que podemos tener infinitos Lyson, podemos hacer... ¿cómo decirlo? O sea, podemos enviar todos nuestros Nightmarchers, quedarnos sin ninguno o con solo uno en banca y hacer unas cantidades de daño increíbles. Y siempre podemos matar recuperar. Megas, podemos matar Mega Manectric. Al tener el salvoconducto, por supuesto, claro, al tener el salvoconducto de Milotic, eso nos permite solo llevar 4 energías dobles especial. ¡Ya está! No necesitamos más. Y luego diréis, ya, pero claro, Milotic, da igual, o sea, lo vais a poder hacer esto, muchas chicos, veces. Esto, chicos, desde fuera choca muchísimo, pero es que funciona. Funciona lo hemos visto. O sea, hemos visto a Jamie arrasar a sus rivales, arrasar con todo lo que se le pone adelante. Y yo por sorpresa a muchísima, claro, gente. En plan, y luego, ¿qué pinta ahí ese Fibas? Claro, y luego los super levantes, el AZ, eso quería decir que Milotic estaba una y otra vez bajando y dándole a Jamie lo que necesitaba en el momento que quería. O sea, era una barbaridad. Y luego encima diréis, bueno, sí, pero habrá cosas que le paran. ¿Qué pasa si te toca un Aegislash? Te da igual, llevaba 2 brujas y los podía volver a usar cuando quisiera. Y la verdad, que es una baraja que pensad en este mazo que siempre va a tener siempre vais a tener acceso a una carta de la pila de descarte, con casi total seguridad. Porque si no es por vía Scoop Up, vais a subirlo por AZ, porque eso no es. Os va a hacer falta otra cosa. Y tampoco. Además, seamos sinceros, vuestro rival normalmente no va a hacerle un Lyson al Fibas.
porque no lo va a desperdiciar en eso. Y si lo hace, está dejando a los Night Marchers tranquilos. Eso significa que tenéis otro ataque. Y eso es muy importante. Sí, eso en este caso es muy importante porque preserváis los Night Marchers y preserváis en muchas ocasiones las energías que tengáis atachadas a ellos, claro. Así que, como decimos, estos dos mazos que os hemos presentado, ambos tienen sus puntos fuertes. Los dos nos parecen muy, muy buenos. Si sois amantes de Night March, tenéis que probarlos porque dan unos resultados increíbles. Ahora en las partidas vamos a ver el auténtico potencial que tienen y vais a ver cómo destruyen a mazos meta. Y en cuanto al tema de cómo podíamos mejorar esto un poco, pues hombre, yo creo que, por ejemplo, mapa se podría, ¿verdad? Se podría incluir. Mapa de la nueva expansión, evidentemente se podría incluir, claro. Luego, ¿qué más adiciones? Por ejemplo, podríamos... yo pienso en Giovanni, eso está bien. Giovanni, es un buen esos 20 más y a unas malas, si estamos en una situación apurada, claro, de robar 5, e pues incluso oye. Podría estar bien, super caña, sobre todo aquí para Bronzo, no sé, igual para reciclar algún Pokémon. Hombre, el Dunspar, sobre todo, o algún Seimin por ahí suelto, claro, que necesitemos bueno. robar luego. Sí, hay determinadas cartas de la nueva expansión. Eso ya es que cuestión de que vosotros lo vayáis. Por ejemplo, en el caso de, en vez de entrenadores guays, puedes llevar juez, por ejemplo, para el tema de igualar la mano. Para hacer más disrupción, sí, eso ya es cuestión de ir probando, pero aquí tenéis una base muy buena de dos, insistimos, grandísimos jugadores y vais a verlo en acción. Bueno chicos, pues vamos a poner a prueba la primera de las versiones, la Night March Bronzong de Rodol. Vamos a probar esa estabilidad que nos otorgan esos Metal Links que tenemos cada turno. Eso es, y también nuestro rival enfrente va a ser algo que se ha visto muchísimo en el anterior metajuego, porque personalmente creo que es una de las mejores barajas más estables, más equilibradas por lo menos que ha habido hasta el momento. Doy fe de ello. Que es Lucario Bats. Dice que da fe porque él quedó segundo precisamente en el torneo. A ver, no precisamente, no fue todo gracias a Lucario Bats, pero sí, fue parte, la entrada en top fue por ellos. Entonces, es un mazo que a mí me parece bastante bueno, es la estabilidad pura, no... Y sobre todo es bueno porque puede ganar a Manectric, la verdad, funciona muy muy bien. Sí, y además es que lo bueno de este mazo es que robando mal consigues mucho. Eso es, y bueno... No necesita tampoco mucho. Nuestro rival ha empezado con Juniper, se está preparando con los murciélagos y bueno... Yo creo que ahí nuestro oponente yo creo que ha cometido un error. Yo, por ejemplo, yo no hubiera buscado con esa nivel ball un Golbat. Tendría que haber buscado un Zubat. Un segundo Zubat, seguramente. A ver, tercero. Piensa que tienes de enfrente un Punkaboo, que es lo más seguro, o un Joltik, que te puede matar perfectamente con ese Zubat que tienes enfrente. Y justo tu baza principal es el turno 3 de varios Crobat. Sí, sí, sí. Y además, por eso es lo que os estábamos diciendo. Tal cual estaba el metajuego, por lo menos hace una semana, Night March tenía muchísimas papeletas para llevarse por delante lo que fuera, porque ganaba, y ganaba bien, a los principales mazos, que eran Manectric, ya sea con Regis o incluso con Metal, o sea, diferentes variantes de Mega Manectric, que es muy bueno, y por supuesto a Lucario al atacarle por debilidad. Y bueno, que en el intercambio de premios, a es no ser que Lucario sacara con muchísima ventaja, ¿verdad?, los murciélagos. Punkaboo es brutal contra este mazo, si es que al final es que hay muchos pairings, Lucario Bats juega ya sin el propio... Sin bajar los propios Lucarios. No, ¿sí? No, sí, porque es que es increíble, es horrible. Y el hate que tiene, el pobre. Y luego además, mirad nosotros, o sea, es eso, la consistencia, la velocidad, nos falta un bronzo para tener el setup ideal. Y como además acabamos de sacar esa nivel ball, ya lo tenemos. Y las energías a cero, por si acaso, para que tengas unas cuantas. Tenemos absolutamente todo. Seeker para el siguiente turno. Una DCE para el Punkaboo. Podemos, o sea, mira, es el Anson que acabamos de revelar. Cremita, todo muy, 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 muy noble, la verdad. Todo, o sea, nos vamos a cargar ese pobre Zubat a la 280. Ahí para el pecho. Aunque nuestro rival nos vaya a matar el Joltik, nos da igual. Lo que nos interesaba era preservar ese Punkaboo porque le vamos a meter por dos. Bueno, y aparte tenemos también el salvoconducto del Dunsparce, que sí, que vale, nos va a meter 20, pero es que se va a proteger. O sea, no va a morir ese Dunsparce y va a venirnos ahora muy bien para ponerlo delante, que es aquí donde brilla Dunsparce. Y vamos a poder cargar ese Punkaboo con otra aquí energía donde... sin tener la dependencia que lo estábamos diciendo antes del estadio. Así es, aquí es donde podéis ver precisamente eso, cómo funciona el combo de Bronzong. Nosotros, en caso de no sacar el estadio, que bueno, ha dado la casualidad de que sí lo hemos sacado, pero ni siquiera necesitamos ponerlo, porque con ese Bronzong que estamos buscando ahora con Ultra Ball, vamos a cargar a nuestro Punkaboo y vamos a tener una energía extra por turno. O sea, a mí personalmente me parece que esto a la Night March le ayuda muchísimo. Sí, claro, o sea, ya no solo es la dependencia del estadio, sino es la propia dependencia. Estamos hablando de poder aguantar en el pairing de Giratina. Claro, claro, y poder countear incluso y también... de las DCs, que llegado a un punto te puedes cargar perfectamente un Pokémon
con el propio Bronzong. Sí, en pasando turnos, así, energías residuales que vas metiendo y te lo cargas. Y aquí es donde nuestro oponente pues ya lo tiene bastante crudo. Es que da igual ya que incluso nos baje Crobat y nos pegue. Y aunque nos baje Crobat, o sea, el problema es que nuestro Punkaboo no resiste a Lucario. Que le hace falta ahora, le hace falta una... Claro. Nos claro. tiene que meter el daño de Crobat en ese Punkaboo, pero es que mirad ya la situación que tenemos. O sea, nos ha quitado el estadio y es que nos da igual. Sí, encima, doble energía incolora, tenemos que tenemos dos, dobles, por si acaso. Tenemos todo lo que queramos, podemos incluso ponernos a cargar el otro. O sea, fijaros, o sea, de no haber tenido el Bronzong en el turno anterior, no hubiéramos podido atacar con este. Es que estamos atacando con un Punkaboo de tres energías. Exactamente, y ahí habéis visto que ha tenido que tirar, le hemos forzado a tirar el Crobat. Al Punkaboo, a lo mejor tirar, en vez de tirarlo, por ejemplo, al Dunsparce, que nos jorobaría un poco, la verdad. Y ya está, nos llevamos la victoria. Ya, y dos Lucarios, pues ya nuestro oponente no puede hacer nada. Y encima un premio que nos cargamos el Crobat. Así que bueno, aquí ya veis, ante uno de los mazos más poderosos del formato, Nightmatch, estabilidad pura. Pasa por encima. Bueno, chicos, ahora vamos a probar la otra versión, la de Jamie, la de Milotic, que la verdad, muchos diréis, pero ¿cómo Milotic? ¿Pero cómo se le ocurrió a este hombre? No, dejadnos que os enseñemos esta partida. Ved la partida porque la verdad es bastante esclarecedora de lo broken que puede ser tener un Fibas, un triste sí, Fibas ahí preparadísimo para, en plan, vale, me río en tu cara, o sea, porque es que el otro las ve pasar, o sea, sí, no puede hacer nada. Infinitas dobles incoloras, infinitos supporters, porque es que luego encima puedes spamear, yo que sé, una Giratina, porque es lo que estábamos diciendo antes, tiene herramientas para parar a Giratina, puedes spamear ahí mil veces el cero, haces Battle Compressor, Milotic, venga, otro cero, sí. y puedes hacer que el oponente, el usuario de Giratina no pueda pegar en la vida. No, a este paso sí, tú eres más rápido, eso desde luego. Así que bueno, nos estamos enfrentando con otro de los contendientes que seguro que ya os habéis encontrado en el meta. Es muy muy bueno y es Manectric, ¿no? Con Regice. También lleva aquí Articuno. La verdad que es una de las barajas. Articuno nos joroba mucho, sí, es una de las barajas más estables que ha habido en el último formato. O sea, es brutal la consistencia que le dan los Seimin, el hecho de poder reciclarse energías, puede parar a Ex, puede enfrentarse a barajas con Pokémon pequeñitos como ese. Gracias a Articuno. El Fibas. Y ahí está, sí, por supuesto. Tenemos ahí el Fibas. Y la verdad que nuestra mano es brutal. O sea, brutalidad es muy, muy total, buena. Sí. Y encima llevando 4 Seimin en el mazo. Es que es por si acaso todo, ¿eh? Es que sobra tantas cosas. Porque ya con una Ultra Ball ya dices, bueno, está así bien. Pues mira, ya tenemos ahí 3 Night Marches. Bueno, ahora el camino que hay que coger es, pues eso, es intentar matar a ese Regice de un toque, porque son 120. Y acelerarnos mucho de sí, sobre todo, forma, claro. También, por si acaso, hemos tirado el Lyson, no sea que no lleguemos o lo que sea, y que, bueno, pues siempre le podemos hacer Lyson a un pobre Seimin. Esa víctima de Nightmarch tan común que claro, hay. Claro, o le podemos intentar incluso matar al Manectric, pero bueno, aquí sí que yo creo que nos vamos a ver obligados a tirar Ciprés. Nos tenemos que tirar de la moto de manera obligatoria, totalmente. Tenemos que progresar en la menos partida. Mal, ha venido ya la doble incolora. Ahí tenemos la doble incolora y entonces ahora pues tenemos poquitos, tenemos poquitos Nightmarcher en la pila de descarte, a pesar de las pocas cartas que nos están ya empezando a caer en la baraja. Y aquí vamos a hacer unas jugadas un poco extrañas, vamos a intentar no bajar todos los Shaming posibles, porque nuestro rival nos podría ganar a base del Lyson. Bueno, también que se piense, yo que sé, que llevamos una vez Picking, que estamos tirando el Shaming para tener más en la Por pila. Ejemplo, aquí lo que necesitamos es robar, y lo que necesitamos, nuestro objetivo es precisamente esto, la poder matar van. El Regice, porque empezar a ponernos ya por delante en premios es muy importante. Sé yo pero, que es va que a luego, caer. Pero es que luego la mano que tenemos es brutal, o sea, es que no puede hacernos nada, o sea, es que aparte de morirse... aparte de morirse. No sé, bueno. Es que tenemos Lyson para ese Seimin o para el de Articuno, que puede, entre comillas, ser una amenaza para nosotros. Claro, si porque se va a llevar dos premios a... Claro, va a igualar el pairing. Va a estabilizar la partida, por decirlo así. Esto nos joroba un pelín porque ya no tenemos ese acceso al Milotic, esa Gismania, ya no tenemos el Milotic y ya tampoco ese Seimin pues no lo comemos. Sí, nos va a hacer bruja, eso quiere decir que no podemos usar la habilidad en nuestro siguiente turno ni de Seimin ni de nada. Lo bueno pero es que bueno. Está prácticamente a top porque tiene una carta en mano, solo y ha cargado una energía no pasa, al Regice. No pasa nada, tenemos Lyson, Seimin, aunque está. No podamos hacer mucho más daño con el Yeltik. ¡Pam! 240. Sí, vale, él va a hacer 110, pero es que a nosotros nos da igual. Es y que además, son 30 es de vida lo que tiene. Solo tiene dos cartas en mano, con un poco de suerte, pues no tendrá supporter, pero no.
tiene el shaker, o sea, siempre lo tiene. Y además es siempre. Trainer que dices, ay, esto puede doler un poquito porque teníamos muy buena mano. Y mirad quién viene, o sea, mirad quién ha acudido ahí a la llamada a salvarnos. Es que podíamos pedir algo mejor en una mano, o sea, no. Un compresor. Es que, claro, como tiramos tanto con este mazo, pensad que Milotic es como una carta, un joker en el mazo. Sí, es un comodín, total. O sea, ya nos da igual. Cualquier carta del mazo que queráis, la vais a tener. Y es lo que estábamos diciendo. Ahora mismo tenemos compresor y nos podemos tirar de la moto de una manera en plan. No, encima, doble compresor. Por si fuera poco. Vamos a tirar todos los Night Marchers. Porque nos da igual, nos tenemos Milotic. Tenemos eso. Y aparte, es que nos podemos cargar de un hit ese Mega Manectric. Vamos a intentarlo, pero es yo que, creo de que hecho, podemos si perfectamente. Lo contáis, si somos capaces de sacar una doble energía en Colora. Y la cinta fuerte lo conseguimos. Así que lo que vamos a hacer es, antes aquí, de bajar el Milotic, típico compresor para tirar morralla, para cosas sí, que no queremos. Cosas que ahora mismo no nos van a servir o que no vamos a necesitar. Y está claro que con Milotic vamos a tener que coger un Sycamore para poder acelerarnos y encontrar esa energía que nos queda, la cinta fuerte. Tenemos muchas oportunidades porque nos quedan un Shaymin, nos queda un Acrobike, si no me equivoco. La verdad que tenemos muchas opciones de salir. Solo el Shaymin ese ya es bastante... Y nos ha salido. Todo. O sea, por si encima nos ha salido y lo tenemos todo. O sea, es que fijaros la barbaridad que vamos a hacer, que vamos a matar ese Mega Manectric de un solo golpe. Sí, y lo mejor de todo, ahora cuando él, a la vuelta con el otro Mega Manectric, nos mate el Joltik, vamos a poder matarle a él sin más él, sí. el Mega Manectric. O sea, y por si encima fuera poco. Es culpa cara para tener otra vez el Milotic. Es que ya nos da igual lo que podemos sacar del mazo, es que realmente ya está la partida muy de cara. O sea, aunque nos haga un Strainer, robar tres cartas va a ser aún así, ese Strainer nos va a beneficiar. Tenemos un Shaymin en el mazo, o sea, y que... tenemos Milotic, y tenemos Scoop Up, tenemos Seeker, tenemos Ultra Ball. Es que ya está, en esta situación ya prácticamente hemos ganado. ¿Para qué quieres tanto de hacer? Es que encima tiene el Articuno con dos eléctricas. Me da penilla, sí. En verdad, el chaval, porque no puede pegar con él. Es verdad. Pobrecillo, no, a ver, pero es que claro, me pegas de 110, pero es que me da tan igual porque tengo 30 de vida. Sí, tú llévate premios, que yo mientras me voy a cargar tus Pokémon de un hit. Y es que ni siquiera haciéndole Lyson a los Shaymin podría igualarnos. O sea, no, bueno, tiene... Y además es que si él nos hace Hexmaniac, no puede hacerle Lyson, en fin. Está muy complicado para él. Entonces, aquí es donde estáis viendo, pues eso, la gracia que tiene el Milotic. Ondas centellantes se llamaba la habilidad. Pues eso, siempre cartas. Es lo que estábamos diciendo, un Joker. Siempre vais a tener la carta que os dé la gana en la mano. Y bueno, si luego encima aciertas los Scoop Up, ya. Uf, mejor ni hablar. Ese, el problema que os estábamos diciendo es ese. Giratina va a ser un pairing que os va a costar muchísimo porque vais a tener que spamear los cero de una manera increíble, más que tener los Pokémon. O sea, es complicado ese pairing, pero es que ya lo tenemos todo. Es que no queremos. Incluso más. Podíamos usar ahora Milotic. Mira qué top. Podíamos usar Milotic precisamente para buscar una doble incolora en caso de no robarla, aunque nos quedaba una en el mazo. Pues bueno, ya nos da igual. Y aquí, bueno, pues Ya te cebaste, yo creo, sí, yo Elena. Creo... Te cebaste. Sí. Te cebaste y dijiste, sí, venga, voy a ponerle el Lyson ahí para que lo vea y venga. En realidad ya había ganado de cualquier manera, pero es que era que tenía el desafío. Sabes que te van a criticar en el vídeo por esto, ¿no? Pero es que estaba el desafío este de evolucionar Pokémon y dije, bueno, pues si evoluciono nomás es algo que me ahorro. Claro, ahora te justificas así, ¿no? Cállate. Bueno, el caso, chicos, que hasta aquí el vídeo. Esperamos que os haya gustado las dos versiones que os hemos presentado de Nightmatch. Creemos que Nightmatch es un mazo que, la verdad, sigue ganando mucha guerra en este formato y que desde luego podía vencer a lo que fuera. Hombre, vamos a también ser sinceros que el Imperio lo tienen expandido también, que madre mía, el Mew. Pero aún así, aun con todas las pérdidas que ha tenido, Nightmatch sigue dando guerra. Ya sabéis, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros si no lo estáis, compartidlo y sobre todo comentad cualquier sugerencia. Y probad Nightmatch. Exactamente, Nightmatch. A mí no me gusta mucho, pero oye, dadle una oportunidad. Es un mazo muy, muy, pero que muy bueno. Y no os vais a arrepentir. Así que nada, chicos, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Así que adiós. Hasta luego.